Vamos un poquitito al plano nacional. ¿Cómo ve al gobierno nacional? Hay mucho debate, muchas visiones encontradas, hay algunos que todavía hablan de que hay que esperar, hay otros que dicen que ya no hay más nada que esperar. ¿Cómo ves? Yo soy pienso totalmente en forma opuesta a lo que está haciendo el gobierno nacional. No porque sea oposición, no tiene nada que ver. Yo creo que en el mundo hay dos tendencias y que se define por el papel que tiene el Estado en la economía. Hay como los que no gobiernan, que creen que el mercado es el que equilibra todo, y otros que creemos que el Estado tiene que intervenir en defensa de los que menos tienen, sean humildes, trabajadores, clase media, productores, profesionales, etcétera, para regular la economía. Hoy hay libertad de acción, que siempre la libertad de acción es para los más poderosos, y además hay una catarata de productos importados que lo único que están logrando es destruir la industria nacional, los puestos de trabajo, el desarrollo de la ciencia y la técnica y la mano de obra calificada. ¿Se puede cotejar este tiempo con otras experiencias similares por la que transitó el país, digamos de un signo relativamente parecido, como la década del 70, en términos económicos estamos hablando, sí, más allá de la... similar. O en la década de los 90, ¿hay diferencia, por ejemplo, con la experiencia menemista? Salvando el espacio y el tiempo histórico, lo más cercano a esto es Krieger Bacena en la época de Onganía, Martínez de Hoz en la época de la dictadura militar, y luego la continuidad en algunos gobiernos democráticos, nosotros que trataron de sostener estas políticas que no son propias ni nacen del país, sino que nacen de organismos multilaterales de crédito extranjero, que en vez de manejar apuntando a la producción, manejan las cuestiones apuntando a la cosa financiera. Usted ve los resultados de estos 7 meses de gobierno, los únicos que ganaron fueron los bancos. Algunos dicen que era necesario hacerlo para poder después instalar una situación de productividad, de producción. Nunca ocurrió eso. Si usted destruye, por ejemplo, la fábrica de zapatos y de zapatillas que hay en Aceval, si usted destruye la fábrica de muebles que hay en Cañada de Gómez, Correa, etcétera, si usted destruye la industria que hay en Las Parejas, en Armstrong, en Arroza, le estoy dando todos lugares que todos conocemos, y recuperar tarda años. Yo tengo, ¿no es cierto?, mis padres en el cementerio de Las Parejas, ¿no es cierto? Yo me eduqué ahí. Y cuando voy, ¿no es cierto?, me acuerdo yo en la década de los 90, todas las fábricas cerradas con los vidrios rotos y las telarañas. Ese es a dónde termina esto. Vamos a comer queso francés o holandés, vamos a comer chocolate belga, nosotros vamos a andar en auto importado, y acá la gente desocupada y con condiciones de hambre, porque esto es lo que estamos viendo en 7 meses, el incremento en los comederos, en los comedores, como quieras llamarlo, me parece a mí que ha aumentado, ha aumentado brutalmente. Y usted ve escenas que, decir, este momento histórico yo ya lo viví y sé que terminó mal para la mayoría del pueblo. Por eso creo que hay que juntarse toda una nueva mayoría nacional, nosotros integrada por los sectores del trabajo, por los sectores de la producción, tanto de la ciudad como del campo, y haciendo una política nacional, ¿no es cierto?, en beneficio de todos, pero tratando de igualar, porque la desigualdad, ¿no es cierto?, siempre es la que trae la falta de convivencia y los conflictos sociales. Venimos a la ciudad de Rosario, el lugar que le tocó gobernar en su momento. ¿Cómo ve la gestión actual? Bueno, la gestión actual, yo diría que en general primero partimos de una base, que Rosario en general ha tenido, digamos, intendentes, digamos, que se destacan, ¿no es cierto?, con respecto a otras ciudades. Acá en general no ha habido hechos de corrupción, generalmente se han implementado políticas de Estado, ¿no es cierto?, que cada uno ha seguido. Y bueno, lo que sí creo que hoy nosotros tendríamos que tener una visión, empezar a planificar, no a poner parche, como en el transporte, por ejemplo, sino pensar a 50, 100 años.
Entonces, yo siempre dije que hay que planificar 50 años como mínimo. Entonces, dejemos de seguir con el transporte de las cafeteras, esa combustión que contaminan absolutamente todo, que hay niveles de contaminación en la ciudad de Rosario, en el centro de Rosario, que superan 4 o 5 veces los límites máximos normales. Entonces, creo que tenemos que ir, digamos, al transporte eléctrico, quizá deberíamos. Es increíble que se sigan poniendo todos los cables arriba, uno del otro, y no hacer en el medio de la vereda un ducto, nosotros que por ahí pase el agua, el gas, la fibra óptica, etcétera, que se pone con adoquines, que se pone una máquina, lo pone y lo saca, porque no están pegados con cemento, sino con arena, y usted localiza la pérdida inmediatamente. Hoy mete la retroexcavadora y rompe un caño de gas y produce un accidente. Me parece que son cuestiones que no se planifica a futuro. Se buscan, a mi juicio, ¿no es cierto?, resultados rápidos, ¿no es cierto?, que sean efectistas, y no se está planificando la ciudad a 50 años vista. Planificar la ciudad supone también intervenir en los barrios, lugares que a usted los ha encontrado en su gestión, digamos. ¿Cómo ve la situación de particular de los barrios, digamos, de los bulevares para afuera? Los barrios están totalmente abandonados. Mire, no hace falta ser un experto en planificación urbana, con solo verla cuando usted recorre en auto. Lo que pasa es que la gente va en auto por las grandes avenidas, no sé, o por las calles troncales, pero no se mete adentro de los barrios. Entonces usted ahí ve que los pavimentos hace 25 años en muchos lugares que no tienen mantenimiento, que están desapareciendo. La zanja con agua podrida, estancada, nosotros los yuyares, la falta de limpieza de la ciudad es terrorífica. No, se lo digo con conocimiento de causa. Yo hoy me voy a ir a un barrio esta tarde, detrás de Ludueña, detrás de Juan José Paz. Si usted vaya ahí, no hace falta que baje del auto, pegando una vueltita. Yo tengo que ir hoy ahí porque me plantean toda una serie de necesidades que veré como diputado provincial cómo la puedo, digamos, gestionar. Si usted fuera electo intendente ya y mañana asume, ¿cuál es la primera medida que tomaría para la ciudad de Rosario? La primera medida que tomaría sería la de poner de funcionamiento a full como lo tuve en mi intendencia y algún otro intendente del pasado, digamos, la salud pública. Esa era la prioridad número uno, porque cuando vienen estas bajas iniciaduras, digamos, lo primero que hace la gente deja de pagar la prepaga, cuando hay despido dejan de tener la obra social, ¿no es cierto? Y la gente no tiene dinero para los medicamentos, etcétera, y recurre al hospital público. Entonces me parece lo primero que haría sería eso, y segundo, desarrollaría los planes sociales, y si seguiría jerarquizando la obra pública en los barrios para tratar de igualar las posibilidades. No es solamente un problema de justicia social, sino también de convivencia entre los sectores que viven en la misma ciudad. Cuando termine su gestión como diputado, ¿dónde lo va a encontrar la política? ¿Candidato a qué va a ser el Tigre Caballero? No, lo más posible es que no sea candidato a nada, y sí que siga haciendo política si tengo la suerte de seguir viviendo. Yo básicamente lo que me interesa es formar gente nueva, ¿no es cierto? Me parece a mí que, y una de las causas que yo planteo en la reforma de la Constitución es limitar, cuanto más, 2 mandatos en el Ejecutivo, 2 mandatos en el Legislativo, en todos lados, y se termina la historia, que haya una renovación permanente, no que haya legisladores que hace más de 20 años que son legisladores, etcétera. Parece que el déficit de la democracia argentina está en la no renovación y en la falta de controles. Si la corrupción existe en China con la pena de muerte, yo estudié todo el problema de la corrupción. Bueno, usted no lo va a poder liquidar totalmente, pero sí puede disuadir, prevenir, ¿no es cierto? Y no que la gente piense que todos son chorros, etcétera. Me parece a mí que tenemos que reformar los organismos de control de tal manera que sean realmente independientes. Mire, yo nunca tuve problemas,
lo digo con el aval. Rosario, cuando yo asumí intendente, no tenía tribunal de cuentas. Yo creé el tribunal de cuentas. Yo creé la oficina anticorrupción. O sea que me tenía que controlar a mí. Y muchas veces me pedía, bueno, ¿por qué se llamó a Viena? Nosotros por teléfono. Yo lo hacía también con la dependencia interna. Sí, bueno, porque el Banco Municipal de Viena está sacando unos bonos para obras públicas y nos interesa si nos pueden venir a visitar, que vinieron. Nosotros, quien vino del banco, luego fue primer ministro de Austria, en ese tiempo era senador Gusenbauer. Que me controlen, ya me interesa. Yo le saqué la firma al intendente de todo, menos de lo que por ley le corresponde, que es ser el director del Servicio Público de la Vivienda, y tenía que firmar. Lo demás saqué todo, saqué digamos los gastos reservados, saqué para los gastos, todo, saqué todo. Creo que lo mejor de hacer desaparecerlo. Y quiero decir, nobleza obliga, que todas las gestiones posteriores mantuvieron ese sistema. Caballero, muchísimas gracias. No, gracias a usted.